música electrónica con Sergei Reyes. Bueno, pues lo primero, propicios días. Lo segundo, sean ustedes bienvenidos. Como no, hay que dar la bienvenida. Somos gente educada, gente formal. Esto es Red News, el noticiario de música electrónica, de DJs, etc. Por si, esto siempre lo digo, pero ¿habrá alguien que caiga hoy por primera vez en un Red News después de ya ciento no sé cuántas ediciones? Puede ser. Bueno, pues sea usted bienvenido. Aquí te lo contamos rápidamente, qué está pasando en el mundo. Así que vamos allá, que vienen noticias calentitas. Iba a empezar con un what the fuck, porque yo qué sé, siempre empezamos con cosas... Venga, empezamos... Sí. Es que además este es buenísimo. Un hombre fallecido... lo sentimos tristemente, efectivamente. Lo incineraron y sus cenizas fueron disparadas en una máquina estas de confeti, de, ¿sabéis, no? ¿Cuál os digo? Que lanza durante el set de DJ Tiesto en Creamfields. Como no sé qué añadir a esto, porque me deja el culo frío, pues ya está. Opinen ustedes y fuera. Triste noticia, el Amsterdam Music Festival, ese festival que se realiza dentro de la semana del ADE, que iba a ser en octubre, bueno, pues se ha tenido que cancelar. Sigue adelante el ADE, ya sabéis que ahí nos volverán a mostrar el número uno, bueno, todo el top 100 de la revista DJMag, la noche del 16 de octubre, si no me equivoco. Y nada, el AMF pues tendrá que esperar a... Ya tienen la fecha, que lo estoy viendo por aquí, pero yo todavía no lo veo. El 22 de octubre de 2022, volverá. Otro what the fuck. What the fuck está pasando. Me gusta un poquito, ¿eh? Y es que han sacado una nueva Barbie productora de música, ¿eh? Ahí viene con sus auriculares, su ordenador, con su secuenciador, con sus cositas... Y me gusta un poquito que Mattel apueste por esto. He leído que es que van a introducir a Barbie en 200 nuevas profesiones, así que una de ellas es esta. Me gusta un poquito, ¿eh? Ah, no es muy caro, que lo he estado mirando por aquí. No quiero hacer publicidad, así que si lo queréis, lo busquéis vosotros. Bueno, atención a esta noticia porque es muy importante. Ojo que esto puede cambiar un poco todo cómo está funcionando el tema de las regalías y los DJs y los sets y las producciones. Y es que Apple Music va a utilizar la tecnología de Shazam, que compró hace unos cuantos años por un dineral, para reconocer qué artistas están sonando en los mixes de los DJs y pagar así, en consonancia, pues todas estas regalías, efectivamente. O sea, ya no solo se va a identificar las canciones pues en radios, en televisiones, en eventos también, para pagar estas, sino también con los DMX. Esto me encanta, porque hay un montón de plataformas que están alojando sesiones, sets de DJ, que se va a identificar mucho mejor y va a ser un poquito un reparto más justo, claro. Muy bien. What the fuck? What the fuck está pasando? Un tipo en Arkansas que ha convertido su casa en un amplificador, pero no que ha convertido, no, o sea, literalmente lo ha convertido en un amplificador. Aquí lo estáis viendo. Estoy leyendo aquí que es un remorque móvil que puede ir moviendo y que funciona como estudio de grabación, espacio de ensayo, habitación de invitados, etcétera. Mira, fíjate por dentro cómo es. Bastante más bonito por dentro que por fuera, y mira que me puede gustar la idea pero es que... Bueno, no sé, que cada uno opine lo que quiera. Ya está, me callo. Technics que anuncia un nuevo modelo de giradiscos, de plato, de como lo llaméis, para octubre, 3.500 libras, ni más ni menos. El modelo se va a llamar SL1210G. Es muy bonito, es verdad, pero, hostia, 3.500 libras son 4.000 euros. Echen cuentas, todo negro, muy bonito. ¡Hala, ya está! Atención, datos de la RIA, que es la Recording Industry Association of America, o sea, la gente que está controlando los datos y los dineros de cómo está el tema de la música, ¿vale?, en América, ha publicado que el negocio de la música, de la industria musical, ha crecido un 27% en la primera parte de 2021, en el primer semestre. Es verdad que había caído bastante, pero son buenas noticias, de 5,6 billones de dólares a 7,1, esto está bastante bien. ¿Está despegando la música a lo mejor otra vez después de toda esa caída con la pandemia? Yo creo que sí. Adivina quién ahora es DJ también. La sección que a mí me pone tontorrón, y hoy con más razón, hoy vienen tres chicas, tres bellezones, ¿por qué no decirlo? Dos muy conocidas, una tercera que yo no la conocía, bueno, ahora os lo cuento porque siempre decís, ya, no la conocías ya. Bueno, empezamos con la primera, venga, cantante española, arrasando en todo el mundo, si te hago este gesto a lo mejor sabes quién es. ¿La Rosalía? Pues sí, señores, ha salido Rosalía en unas redes sociales, pinchando ahí en un evento como, o haciendo que pincha. Nunca se sabe esto, ¿no? Porque a lo mejor es hacer la gracieta como le gusta hacer a todo el mundo. Todo el mundo se quiere sentir DJ por un momento, ¿no? Cuando van a una cocina, no... ¡Déjame la sartén! ¡Que hago una foto con la sartén! Pero con los platos y los CDJ, sí.
Pues nada, Rosalía, ojalá se tome en serio esto de pinchar, estaría muy guay. De hecho, la persona que me mandó esta foto, yo le contesté, creo que Rosalía ha salido ya en esta sección. Si alguien se acuerda, pero me suena, me quiere sonar como de hace años, ¿no? Bueno, ahí está. Venga, vamos con segundo, adivina quién es, también tengo que mirar, ¿eh? Es una chica, 24 años tiene, yo creo que tenía más, modelo, es que no lo pone por aquí a la que se dedica, pero bueno, modelo básicamente estadounidense. Bella Hadid, pues que también se ha puesto, la gente quiere ser DJ. Bueno, pues me parece muy bien. Bella, otra, como siempre digo, hay sitio al fondo. Pasen, pasen y dejen hueco porque viene otra más. Esta es la que digo que yo no conocía, ¿vale? Que me han mandado. Venezolana es actriz, 31 años. Quizá debería dar el dato de que no es una actriz al uso, sino que es una actriz de cine para adultos, vamos a llamar, ¿vale? Alguien puede saber quién es y si le sigue en las redes sociales, lo habrá visto. Antonella Alonso, más conocida como La Sirena 69. La Sirena 69, que por otro lado me vuelve loco el nombre, pues nada, no digo mucho más de esta señorita de Caracas que también ha decidido ponerse tras los platos y empezar a aprender, cosa que de verdad me parece muy bien. Hay mucha gente que se lo toma en broma. Si no lo tomamos en serio, sois bienvenidos, bienvenidas, en este caso a las tres. Un beso a las tres, venga, ala, ala. Vamos con cultura, que tenemos un par de documentales. Su, que debuta con un documental llamado Welcome to Dreamland. Está en Amazon Music, ya está disponible y bueno, pues echarle un ojo, que no os voy a contar de qué va, porque para qué, que luego no lo veis. Nada, hay que verlo. Y por otro lado, Héctor Couto, que ha lanzado el micro documental, ¿vale? Son 14 minutos solamente, llamado Late Latam. Está narrado por el propio Héctor Couto, ha sido grabado a principios de 2020, justo antes de la pandemia. Y pues bueno, te pone un poco cariñosón, ¿no? De cómo eran esos tiempos antes de la pandemia. ¿Quién se acuerda? Y vamos con los nuevos álbumes que están a punto de salir o acaban de ver la luz o todas estas cosas. Don Diablo, con su álbum Forever, que salió hace, pues nada, la semana pasada exactamente. Uno de los grandes, sin dudas. Bueno, en el DJ Mag, pues fíjate que ha ido subiendo, se ha metido ya en el top 10, va ascendiendo puestos. Ojo, ojo. Bueno, pues nuevo álbum, efectivamente, llamado Forever, échenle un ojo. Nuevo álbum del australiano Sonny Fodera para el 22 de octubre, Wide Awake se va a llamar. Ya tenemos un single llamado Angel y va a salir en su propio sello, Solo Toco. Nuevo álbum también que anuncian Dusky, o Dusky, bueno, como lo pronuncia aquí cada uno, el dúo de house británico que se va a llamar Joy, tercer álbum de estudio en su propio sello que se llama 17 Steps. Tony Romera, que también lo anunciábamos hace unos cuantos noticiarios, pues ya está, es su álbum debut. Introspection es como se llama, 16 producciones de este joven a través de Monster Cat. Y no tenemos mucho más, así que vamos a despedirnos alentándoles a que dentro de 2 viernes estén aquí, ya saben, un viernes sí, un viernes no, Red News, el noticiario que le pone al día a usted de todo lo que está sucediendo. Hoy no hemos hablado de la pandemia y menos mal, ¿no? Bueno, hacemos un resumen muy rápido que es. Se van viendo cositas, se vienen cositas ya, ¿no? Parece ser, venga. Un beso. Nos hemos tirado muchas semanas hablando aquí de pandemias. Se cancela todo, todo cerrado, todo no sé qué. Bueno, ya un poco mejor. Venga, adiós, adiós, chao.